Preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga lo siguiente. Un stop a la impunidad. ¿Qué es impunidad? Es una acepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. En el derecho internacional de los derechos humanos se refiere a la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y como tal constituye en sí misma una negación a sus víctimas a su derecho de ser reparadas. La impunidad es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley, sufren corrupción política o su poder judicial es demasiado débil. Nuestra Constitución Política de 1991 habla sobre este tema en el artículo 29, el cual dice que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Los colombianos nos hemos visto afectados con millones de delitos, exilios, asesinatos, amenazas, autocensuras, miedo, inseguridad, corrupción y guerras que se cometen año tras año. Solo se alcanza a investigar un 10% y se obtienen condenas generalmente del 1%. Esto demuestra que hay fallas en el sistema penal colombiano. No hay suficientes jueces, fiscales, policía judicial, elementos técnicos de investigación que posibiliten la judicialización, suficientes cárceles. La impunidad en Colombia va aumentando día tras día, haciendo que los ciudadanos ya no confíen en sus instituciones y en sus dirigentes, dejando al descubierto innumerables dudas sobre el actuar de los servidores del sector público y las formas políticas en contra de la impunidad en el país. El problema de la impunidad viene también desde la denuncia. Existe una importante declaración de acceso a la justicia. Contamos con un poder judicial muy débil, donde en muchas ocasiones los grupos criminales toman el poder y suelen tener el control del país. Lady, una joven de 15 años, fue atacada con arma de fuego saliendo de su casa. El agresor le provocó heridas mortales en la altura del cuello y el corazón. Según informaciones, este sujeto había cometido actos como este con otras personas. Días después del atentado, este fue a amenazar a Cecilia, hermana de la víctima, para que no lo denunciara. La mujer no se dejó intimidar y acudió inmediatamente a la fiscalía acusando a este hombre por el feminicidio. Por orden de las autoridades, este hombre, de 37 años, fue detenido y llevado ante las autoridades competentes. Días después, quedó en libertad y huyó del país. Al pasar el tiempo, se comprobó que este caso quedó impune a causa de que este hombre dio una gran suma de dinero al juez y así quedara en libertad. Si queremos disminuir el alto porcentaje de impunidad en el país, debemos ayudar haciendo nuestras respectivas denuncias. Nunca tomar la justicia por nuestras propias manos. Por el contrario, dejar que los entes encargados de la justicia realicen el debido proceso. Respetar a las personas de nuestro alrededor, actuando de la mejor manera posible, para así disminuir los delitos y por ende la impunidad. La solución está en nuestras manos.